Bienvenidos a ¿Qué se juega? Soy Edco y aquí estamos con el Cuarteto Machete en el Templo Perdido de Yik. Estamos jugando a Las Mansiones de la Locura, segunda edición. ¿A qué escenario? Pues el que acabo de comentar, el Templo Perdido de Yik, incluido en la expansión La Senda de la Serpiente. Y bueno, tenemos a nuestros cuatro investigadores, el Padre Mateo, Úrsula Downs, Monterrey Jack y Leo Anderson, dispuestos a explorar este templo e impedir un ritual que hará que Yik regrese a nuestro mundo y acabe con toda la humanidad. Como siempre, nuestro objetivo es humilde, es sencillo, es salvar al mundo, ¿de acuerdo? Bueno, si os parece, vamos ya a empezar con la partidaca. Estamos aquí en un pasillo de cámara, y tenemos distintas cosas. Vamos a repasar un poquito lo que nos decía la preparación que había en estas cámaras. Aquí tenemos un hierro desgastado. Recordemos que Leo Anderson de momento es nuestro único investigador sin un arma, así que estaría bien hacer que él viniera a coger esto. Aquí tenemos un hombre serpiente que justo acaba de morir delante nuestro. Quizás sería también cuestión de investigar un poquito su cadáver, a ver si tiene algo de información o algo que nos pueda ayudar en nuestro cometido por el templo. Tenemos dos habitaciones que podemos explorar y aquí tenemos unos rayos de sol. Vamos a la aplicación. Recordad que siempre podemos, este tipo de fichas, siempre podemos clicar en ellas para ver en qué consisten, ¿de acuerdo? Sin gastar acciones. Así que, si me permitís, volvemos a la aplicación y refrescamos la memoria. Le damos aquí y ¿qué nos dice? Fijaros. La tenue luz de la mañana disipa gradualmente las sombras del templo. Esta ficha de interacción representa el alcance de la luz del sol. Cuando llegue a la entrada de las cámaras de las pruebas, Yik regresará a este mundo. Aquí tenemos el timer de este escenario, ¿de acuerdo? Esto irá avanzando. Bueno, ya veremos cómo avanza. De momento, que lo sepamos. Tenemos que darnos prisa porque vamos a contrarreloj. Aquí, ¿qué tenemos? Si os acordáis, había unas seis serpientes metálicas entrelazadas unas con otras. Sus cabezas estiradas bloquean esta puerta e impiden que se abra. También recordemos que por aquí se oían los cánticos de un ritual, parecía. Así que seguramente tendremos que ir en esta dirección. El cadáver, ¿qué nos dice? El hombre serpiente presenta varias heridas en el cuerpo que han resultado mortales de necesidad. Bueno, podríamos gastar una acción para buscar aquí. Y finalmente, en la última ficha de exploración nos dice... Sobre el dintel de esta puerta hay una inscripción en una lengua arcaica que dice así: solo los dignos pueden comparecer ante el padre de las serpientes. Franquead el umbral y someteros a las pruebas de su templo. Superadlas y seréis bienvenidos en su santuario. Fracasad y su progenie devorará vuestros huesos por toda la eternidad. Y podemos gastar una acción también para explorar. Pues bueno, será cuestión de volver al tablero y decidir qué vamos a hacer. ¿Sabéis qué? Voy a empezar con Leo Anderson y vamos a hacer que haga un movimiento. Su primer movimiento será este, ¿de acuerdo? Y recordemos que la capacidad de Leo Anderson es que cuando se mueve, otro investigador también se puede mover un espacio. No tiene por qué estar a su alcance. Así que voy a hacer que el padre Mateo acompañe a Leo Anderson hasta aquí arriba. La segunda acción de Leo Anderson será recoger el arma. Y así ya le podemos dar el hierro desgastado, que pega bastante, y tenemos a Leo Anderson pues un poquito más equipado, ¿de acuerdo? Esto acabaría el turno de Leo Anderson porque, por supuesto, se ha movido y ha recogido un objeto. Ahora, ¿con quién podríamos hacer cositas? Tenemos aquí a Úrsula y a Monterrey Jack y podríamos empezar, si acaso, investigando este cadáver, ¿os parece? Vamos a investigar, venga. Voy a hacer que empiece Monterrey Jack. Pues venga, vamos con Monterrey y vamos a gastar nuestra primera acción buscando aquí en el hombre serpiente. ¿Qué nos dice? Inspeccionas la criatura de aspecto inexplicablemente humanoide y adviertes que sus heridas parecen haber sido provocadas por una lluvia de flechas. Todavía tiene clavados en el pecho los primitivos astiles de las que se partieron al intentar extraerlas. La criatura mencionó algo sobre unas pruebas. ¿Será ahí donde le fueron infligidas estas heridas? Ganas dos pistas y luego descarta esta ficha de búsqueda. Pues muy bien, a ver, continuamos. Ya no hay nada más. Así que le proporciono dos pistitas más a Monterrey Jack, que ya tiene cuatro, y podemos descartar esta fichita de búsqueda. Muy bien, ya sabemos que este señor había sufrido una lluvia de flechas. Sabemos que aquí no podemos gastar ninguna acción, así que Monterrey Jack subirá hasta aquí, y Úrsula Downs, ¿qué hará? Pues subirá hasta aquí también y explorará aquí. Vamos a explorar. Pues venga, vamos aquí y le decimos que vamos a gastar la segunda acción de Úrsula en explorar, que es lo que hace mejor. ¡Vamos allá! Suena un fuerte chasquido en cuanto la puerta se abre unos escasos centímetros. Acto seguido se oye el estruendo de la piedra rechinando contra el metal tan fuerte que desafía toda lógica. El suelo tiembla bajo vuestros pies. Un aluvión de polvo y de guijarros sueltos se desprende de techos y paredes. De algún modo, las estancias que hay al otro lado de esta puerta se están recolocando. Y entonces... tan repentinamente como empezó,
El templo vuelve a quedar en silencio. Parece que os aguardan nuevas pruebas. Pues bueno, continuamos. Ahí estamos. Las estancias cuidadosamente labradas dan paso a una caverna de roca caliza con una laguna subterránea de aguas cristalinas y no muy profundas. Bien, pues aquí tenemos la cámara del estanque. Continuamos. Varios fragmentos plateados yacen abandonados sobre un pedestal de piedra. Venga, pues aquí tenemos los fragmentitos plateados. Algo brilla en las cristalinas aguas de la laguna. Bueno, muchas cositas brillantes, ¿eh? En este estanque, muchas cositas brillantes. Habrá que investigar de qué se trata. Varias puertas de piedra conducen a otras estancias del antiguo templo. Continuamos. Y tienes la oportunidad de moverte un espacio hacia la zona explorada. Pues muy bien, continuamos. Bueno, pues la acción de explorar nos permite movernos un espacio gratuito hacia la zona explorada y como de mi movimiento, ya sabéis que el movimiento me permite moverme dos espacios y se puede interrumpir el movimiento, lo había interrumpido para explorar, pues me queda un punto de movimiento que voy a gastar para venir hasta aquí. Así luego ya buscaremos directamente aquí. Por supuesto, todos nuestros investigadores, pues los demás se quedan a las puertas de la estancia del estanque, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto acaba aquí nuestra fase de investigadores porque todos ellos ya han hecho sus dos acciones, así que tendremos que indicárselo a la aplicación, por supuesto, así que finalizar la fase de los investigadores, confirmar. Pues vamos ya a la primera fase de mitos y a ver qué nos comemos. Un viento arrecia de la nada y se disipa tan rápidamente como apareció. No hay ningún efecto inmediato. Bueno, de momento nos perdonan la vida. De momento nos perdonan la vida. Así que, hombre, ya empiezan a pasar cositas, mirad. ¡Soltad al bendito vástago de Yik! Exclama una voz siseante en algún lugar. Aparece un monstruo serpiente emplumada en el lugar señalado. Pues sí que empezamos bien. Bueno, pues aquí la tenemos, la serpiente emplumada que ya nos viene a saludar. Tengo aquí sus referencias, fijaros. ¿Cómo vamos con la serpiente emplumada? Es un monstruo volador. Este monstruo puede moverse a través de bordes infranqueables. La serpiente emplumada de vistosos colores acecha sus presas con la misma facilidad, tanto entre los árboles como por tierra. Fijaros, madre mía, qué burrada de bicho, qué burrada de bicho. Bueno, aquí lo tenemos y tendremos que dar buena cuenta de él. Así que continuamos. Y ya nos ataca, El monstruo serpiente emplumada se mueve tres espacios hacia el investigador con la puntuación más alta de fuerza dentro de su alcance. Luego ataca a ese investigador. Pues mucho me temo que Monterrey va a empezar a... Va a empezar a pringar. Fijaros, que esté dentro de su alcance. Así que parece que tenemos un monstruo con ataque a distancia, con 6 de vida. Pues nos ataca, venga. La serpiente emplumada profiere un chillido y eriza el plumaje hasta casi duplicar su tamaño. Tirada de voluntad 2. Bueno, pues aquí tenemos la bandejita de la muerte. Por suerte, Monterrey es el que tiene más pistas. Y Monterrey tiene un cabezón de 3. Así que vamos a tirar 3 daditos. Mira, ya cojo estos, que están ya fríos, ¿sabes? Venga, soplad y a ver si los dados nos son propicios. 2 éxitos necesitamos. Tenemos 4 pistas, así que venga. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, voy a gastar, por supuesto, una de las 4 pistas de Monterrey para colocarnos un éxito aquí y superamos la tirada. Si superas la tirada, sabes que el aumento de tamaño no implica mayor riesgo. Bueno, y no sucede absolutamente nada más. Pues podemos continuar. Ya nos dice, cada investigador, por supuesto, debe resolver una tirada de horror contra el monstruo con mayor puntuación de horror que esté a su alcance. Pues muy bien, sabemos que los únicos investigadores que están al alcance del monstruo son Mateo, Leo y Monterrey. Úrsula, por suerte, no está al alcance porque está en otra habitación. Así que venga, vamos a resolver esta tiradita de horror contra, pues, la serpiente emplumada. ¿La resolvemos? Sí, claro que sí. La existencia de la serpiente emplumada cambia todo lo que creías saber sobre criaturas voladoras. Tirada de voluntad 1. Bueno, pues tendremos que pasar estas tiraditas. Veamos, el padre Mateo tiene una voluntad de 5. Necesitamos un éxito. Venga. Un éxito, padre. Uf, por poco, pero ahí está, el éxito. Muy bien. ¿Quién viene ahora? Monterrey Jack. Voluntad de 3, ya lo sabemos. Tenemos pistitas todos, ¿eh? Así que podemos gastarlas, con un solo éxito nos vale, tenemos 2. Y finalmente Leo Anderson tiene una voluntad de 4. Pues venga, 4 daditos. ¿Y qué tenemos? Pasadita. Era una tirada fácil, hay que reconocerlo. Y nos dice, si superas la tirada, razonas que un descubrimiento científico no debería ser, por naturaleza, terrorífico. Pues muy bien. Pues aquí acaba la fase de mitos, podemos volver a una nueva fase de los investigadores. Si no me equivoco, ahí está. Bueno, pues tenemos aquí un obstáculo con el que no contaba tan temprano, sinceramente. Así que quizá tendremos que empezar a meterle a este mequetrefe y quitárnoslo de encima. Pues yo qué sé, va a empezar a atacar el mismo Leo, ya que Leo lleva
el hierro desgastado, pues le vamos a meter. ¿Os parece bien? Fijaros, es un arma de filo, no tiene nada de especial, pero mete bastante. Pues venga, primera acción de Leo, atacar. Pues venga, vamos aquí, atacamos a la serpiente emplumada, por supuesto, la atacamos con un arma de filo. Pues a ver qué nos dice. Tratas de anticipar los movimientos del monstruo, lanzando tajos y esquivando en los momentos oportunos. Tirada de ojete 2. Pues ni tan mal, porque Leo tiene un ojete de 4, pero no solo eso, sino que además, si os acordáis, al principio de la partida le dimos la lupa, que en las tiradas de ojete nos permite tirar un dadito más. Así que vamos con 5, venga. Tiene 6 daños la criatura, así que no creo que lleguemos ahora, pero bueno, con un poco de suerte la dejamos calentita. ¡Vamos allá, venga! ¡Uah! ¡Qué putada, tío! Todo lupas. ¿Sabéis qué? Voy a gastar las dos lupas que tengo para convertir estas lupas en éxitos y tenemos 3 éxitos. Si superas la tirada, te adelantas a los golpes de la criatura y logras evitarlos y devolverlos con facilidad. El monstruo sufre el daño del arma más el resultado de tu tirada. Bueno, pues mirad, Leo, amísimo, ¿eh? El daño del arma es 4, el resultado de mi tirada es 3, son 7. Suficiente para cargarnos a este señor. Podría haberme ahorrado una pistita, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Le damos los 7 de daño y ya ves que al sexto es... ¿Quieres descartar este monstruo? Por supuesto que sí. Este monstruo se va. Bueno, Leo, amísimo, de momento no zampoñea y de momento MVP. Pues venga, este señor se va y podemos continuar entonces con la segunda acción de Leo. Ya sabemos que era nuestra primera acción, pues nos moveríamos y aprovecharemos para darle un movimiento extra a alguien. Pues mirad, vamos a hacer que Leo suba hasta aquí para quedarse delante de esta puerta, ¿de acuerdo? Y haré que el padre se mueva uno gracias a la habilidad de Leo. Muy bien, antes de entrar aquí con todo, vamos a buscar un poquito por aquí. ¿Os parece? Vamos a hacer que busque primero Úrsula y luego el padre. Dejad que coloque un poquito la bandejita aquí y vamos a ver qué nos dicen. Pues venga, vamos con Úrsula y nuestra primera acción será buscar aquí, en unos fragmentos plateados que hay en el pedestal de piedra. Los fragmentos parecen ser piezas de una figura con forma de serpiente. Seguramente pueda volver a montarse, aunque su aspecto te resulta grotesco. Pulsa para tratar de resolver el rompecabezas utilizando cabezón. Bueno, pues ya empezamos con los puzzles, ¿eh? Úrsula tiene un cabezón de 3. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, si os acordáis, este puzzle, no sé si lo vimos en algún escenario, yo diría que sí. Se tiene que hacer una pila con las piezas, con la base es la pieza mayor, digamos, esta de aquí sería la base, y tenemos que hacer una pirámide que vaya para arriba, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos 3 movimientos, podemos gastar un movimiento adicional por pista y podríamos hacer nuestras dos acciones aquí. Ahora voy a editar el vídeo, por supuesto, dejad que piense un poco a ver cómo podríamos hacer esto. Bueno, me da a mí que voy a tener que gastar todo el turno, pero veamos, creo que si pongo esta aquí... Un movimiento, dos movimientos, 3 movimientos. Esto es mi primera acción, ¿de acuerdo? Ya sabéis que tenemos que cerrar. Muy bien. Y nuestra segunda acción será volver a intentarlo. Así que tendríamos 3 movimientos más, que sería 1, 2 y nuestro último movimiento, por suerte, sin gastar ninguna pista, 3. Ahí lo tenemos. Hemos completado el rompecabezas, hemos montado la serpiente y nos dice, conectas la cabeza con el cuerpo de la serpiente. Cuando terminas de montar la figura sobre el pedestal, se oye un fuerte chasquido. Descarta esta ficha de búsqueda. Bueno, parece que hemos abierto algo. Continuamos. ¡Epa! Una de las serpientes entrelazadas se activa. Sus dos ojos enjollados brillan ahora en la penumbra de la estancia. La cabeza se retira hacia el centro de la puerta. Bueno, pues parece que tendremos que pasar 6 pruebas, ¿no? Había 6 serpientes, una de ellas se ha activado, así que entiendo que tenemos que hacer 5 pruebas más. Pues bueno, tendremos que ir para allá. De momento descartamos esto de aquí, esta ya la hemos hecho, e imagino pues que por estas habitaciones de aquí habrá más pruebas. Pero vamos con la acción del padre Mateo. Ya sabemos que Úrsula ha gastado sus dos acciones para resolver ese rompecabezas, pues vamos a ver qué nos pasa aquí. Algo brilla en las cristalinas aguas de la laguna. Primera acción, buscamos. Tendrás que meterte en el agua para hacerte con el objeto. Prueba de agilidad. ¡Ay, madre! Bueno, pues el padre tiene una triste agilidad de 3, así que veremos qué sucede. Mira, dados calentitos, así que vamos a tirar. Tenemos 2 pistas. Tenemos 2 pistas, ya sabes que este tipo de pruebas, cuantos más éxitos, mejor. ¡Buah, qué basura, tío! ¡Qué basura! Voy a gastar una pista del padre para tener un éxito. ¡Ay, padre, no me zampoñé! ¡No me zampoñé, padre! Vamos a ver. Confirmamos. Tardas un poco en sumergirte lo bastante para que tu mano alcance el objeto. Tiras de él y te sorprende hallar cierta resistencia. Está unido a un cable. Algo se revuelve en el agua bajo el objeto. Se trata de un compartimento secreto que se ha abierto al tirar del cable, dejando al descubierto el esqueleto de una serpiente que murió hace siglos.
Sufres dos de horror y ganas el objeto común machete. Tienes suerte de que la criatura lleve tanto tiempo muerta. Descarta esta ficha de búsqueda. Joder, suerte que tengo suerte. Me pillo dos de horror, pero a saco. Bueno, pues ya tenemos a un sacerdote con un machete, que da razón de ser al nombre del grupo Cuarteto Machete. Es un arma de filo que inflige dos de daño. Bueno, pues el padre Mateo ya va con un machete y con un hechizo. Y aquí tenemos, ya sabéis, las cartas de horror. Sufrimos dos de horror, así que voy a mezclar esto un poquito para que veáis que robo legal. Y por supuesto son boca arriba, ya que no nos dicen que son boca abajo. Tendremos que resolver los efectos que tengan. Con un poco de suerte serán un par de sustos menores. Ya que tenemos suerte de que llegue el bicho muerto tanto tiempo, ¿qué tenemos por aquí? Pues demencia, ¿eh? Resolver inmediatamente. Descarta una pista. Luego pone esta carta boca abajo. Oye, pues muy bien, mirad. La pista que nos quedaba del padre Mateo se va para su casa y ya no tenemos pistas. Y uno de horror de los ocho. Y ahora voy a cortar por aquí, por ejemplo, y robamos esta que nos dice cleptomanía. ¡Qué bien! Mantener boca arriba. Cada vez que termines tu turno en un espacio con otro investigador, coge un objeto aleatorio de otro investigador que esté en tu mismo espacio. Muy bien, padre. Ahí robando a la peña. Muy bien, padre. El ambiente tenso de este templo hace que el padre Mateo se olvide hasta de los 10 mandamientos, amigo. Esto lo podemos descartar. Y bueno, todavía nos queda una acción con el padre Mateo. ¿Sabéis qué? Voy a hacer que el padre Mateo vaya para aquí para luego investigar ahí. Además, no me conviene que acabe en un espacio con otro investigador para no robarle nada. Estamos en espacios distintos, así que sin problema. Y bueno, sería cuestión de hacer el turno de Monterrey Jack, ¿no? Pues venga, su primera acción será moverse y vamos a explorar aquí. Voy a quitar la bandeja porque probablemente pongamos otra loseta aquí y luego nos quedará un movimiento porque solo nos hemos movido un espacio. Pues venga, vamos con Monterrey y ¿qué nos dicen por aquí? La losa de piedra que bloquea este pasaje está manchada de algo oscuro y parduzco. ¡Ay, madre mía! ¡Qué miedico! Esta trampa os afecta a ti y a todos los investigadores que estén en tu espacio. Por suerte, solo a Monterrey. La puerta de piedra se desliza hacia abajo hasta desaparecer en el suelo. Una rejilla cubierta de estacas de madera romas emerge de la oscuridad del otro lado y se balancea hacia ti. Tirada de agilidad 2. Bueno, pues antes de abrir nada, volvemos con la bandejita. Monterrey Jack tiene una agilidad de 3. Pues venga. Por suerte tenemos 3 pistas, necesitamos 2 éxitos. Vamos, Monterrey, tú puedes, amigo. Vamos, mira, 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 calentitos. Hostia, qué basura, tío, qué basura. Bueno, fallamos la tirada, así que no gasto pista. Si fallas la tirada, la madera despuntada te causa diversas magulladuras. Sufres 2 de daño. Ay, 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 que empezamos a zampoñear, ¿eh? Empezamos a zampoñear. Pues venga, las cartitas de daño. Uf, uf, qué dolor. Monterrey no lo ha visto ni venir, tío. No lo ha visto ni venir. Bueno, pues voy a robar por aquí y a ver qué nos sale. 2 cartitas, boca arriba. Contractura lumbar. Resolver inmediatamente. Suelta un objeto aleatorio. Luego pone esta carta boca abajo. Pues venga, carta boca abajo. Solo tenemos un objeto, así que vamos a tener que soltar el revólver. Y voy a robar la otra carta de daño, que es una herida grave, madre mía. Resolver inmediatamente. Sufres 1 de daño adicional boca abajo. Luego pone esta carta boca abajo, madre mía. Zampoñismo ilustrado, amigos. Herida leve. Sin efecto adicional, pone esta carta boca abajo. Solo es un arañazo. Vale, pues menudo arañazo. 3 de daño ya a Monterrey Jack solo por abrir una puerta. Así que permitidme que os vuelva a agradecer el hecho de que me hayáis escogido este escenario con 5 de dificultad. Muchas gracias, amigos. Pues venga, ya hemos pillado, así que podemos continuar. ¡Uepa! Un antiguo trono flanqueado por columnas es lo único que queda de esta imponente cámara de piedra. Bueno, pues podemos descartar esta fichita y colocar aquí la cámara del trono. Muy bien. Pues oye, qué bien. Oye, qué bien. El revólver aquí, que no me falté. Continuamos. El trono es muy antiguo y está cubierto de extraños grabados que han perdido detalle con el paso de los siglos. Bueno, pues aquí la fichita de búsqueda del trono. Aquí añado una puerta aquí que no se ve ahora mismo en el plano. ¿Y qué más nos dicen por aquí? Hay varios fragmentos de hueso desperdigados por el suelo. Pues venga, fragmentitos de hueso, que imagino que serán otra prueba. Y nos dice que hay otras 2 puertas de piedra por las que se puede abandonar esta sala. Monterrey, mejor que no las abras tú, amigo, porque aún te las vas a comer. Pues venga, colocamos las 2 fichitas de exploración en los lugares concretos que nos indica la aplicación. Y por supuesto tienes la oportunidad de moverte un espacio hacia la zona explorada. Pues Monterrey Jack, por supuesto, se va a mover. ¿Se va a mover? Porque me interesa recoger esto, ¿eh? Me interesa recoger esto. Qué putada, tío, qué putada. Me interesa recoger esto porque Monterrey Jack va sin armas. Y Monterrey nos interesa que vaya armado. Pero ya he gastado mis 2 acciones, por supuesto, porque una ha sido moverme, la otra ha sido explorar, así que no puedo recoger esto ahora. Me tengo que quedar aquí. No me muevo. O sea, digamos que desecho el movimiento adicional que me queda y no me muevo con el movimiento gratis de la exploración. ¿Por qué? Porque luego quiero recoger esto. Si Monterrey me va sin armas, mal vamos, ¿de acuerdo? Mal vamos.
Aunque Leo va a tope, tío. Venga, ya sabemos que aquí hay que ir por faena, así que olvidad todo lo que os he dicho. Me muevo uno por la exploración y me muevo otro que me quedaba para quedarme ya aquí cerca de esta prueba, ¿de acuerdo? Luego haremos que alguien recoja esto, si acaso, y ya se lo daremos si podemos, y si no, pues no. Muy bien. Pues aquí acabará la fase de los investigadores, porque todos ya han hecho sus dos acciones. Sabemos que el cura cleptómano no está con nadie en su espacio, así que podemos obviar su cleptomanía. Y nos dicen que... Reina el silencio. Un silencio total y absoluto. No hay ningún efecto inmediato. Bueno, nos la van a meter, pero doblada. Nos la van a meter, pero bien. Hombre, fase de los investigadores. Bueno, creo que para este turno voy a empezar con Monterrey y los huesos que había aquí. A ver si podemos empezar con una prueba y a ver si la pasamos y deja de zampoñear, porque menuda partidaca se está marcando el amigo Monterrey. Menudo arqueólogo. Pues venga, vamos allá. Vamos a ver esta prueba que tenemos por aquí. Hay varios fragmentos de hueso desperdigados por el suelo. Buscamos. Cuando los examinas, descubres que están colocados siguiendo un patrón, aunque uno de ellos no está donde le corresponde. Tirada de cabezón. Bueno, pues no soy muy optimista, la verdad. Tenemos un cabezón de 3, así que venga, Monterrey, mira. Tenemos 3, vamos, amísimo. Vamos, que tú puedes. Mira, bandejita aquí. Vamos allá, ¿qué tenemos? Hostia puta, qué basura, tío. ¡Qué basura! Confirmamos. Extiendes la mano y enderezas el hueso, pero entonces oyes un ominoso chasquido. Apenas dispones de unos segundos para advertir que todos los huesos son de piernas humanas. Ganas una pista. Pues mira tú qué bien, ganamos una pistita. Entonces la sala comienza a sacudirse violentamente y varias rocas se desprenden del techo. Coloca escombros en todos los espacios de la Cámara del Trono. Luego cada investigador que se encuentre en la Cámara del Trono sufre uno de daño y luego descarta esta ficha de búsqueda. Pues venga, vayamos por partes. A ver, bandejita fuera, descartamos esta ficha de búsqueda y nos dice que coloquemos una ficha de escombros en cada espacio de la Sala del Trono, ¿de acuerdo? ¿Qué son las fichas de escombros? Son estas fichas que vienen con esta expansión, ¿de acuerdo? Son unas fichas de doble cara, esto es la maleza y estos son los escombros, ¿de acuerdo? Tenemos que colocar una ficha en cada uno de los espacios de la Zona del Trono. Y las reglas nos dicen que los escombros son una característica del entorno que representa una gran acumulación de piedras y cascotes que suponen un obstáculo para los investigadores. Gracias, Monterrey, por tu habilidad en esta prueba, amigo. Un investigador situado en un espacio que contiene escombros no puede realizar acciones de búsqueda, exploración ni interacción. Así que, antes de poder explorar aquí o buscar aquí, tendremos que deshacernos de estos escombros. ¿Cómo? Pues nos dice que cuando un investigador va equipado con un arma pesada y se mueve a un espacio que contiene escombros, puede quitar una ficha de escombros de ese espacio, ¿de acuerdo? La pena es que ninguno de nuestros investigadores tiene un arma pesada, así que así no la podemos quitar. Y me diréis, ¿y cómo la podemos quitar entonces? Pues mirad, funciona de manera parecida al fuego. Si estamos en un espacio con escombros, tenemos que hacer una tirada de fuerza. Nos cuesta una acción, ¿de acuerdo? Hacemos una tirada de fuerza y por cada éxito que saquemos, sacamos una ficha de escombros del espacio donde nos encontramos. Si además vamos con un arma pesada y hacemos eso, los podemos quitar todos, ¿de acuerdo? Acordaros, con un arma pesada, si te mueves a un sitio, quitas una. Puede que haya más de una, por supuesto. En este caso ya lo liberaría, ¿de acuerdo? Si estás en un espacio, si tenías un arma pesada y había aquí 3 fichas y te quedan 2, pues tendrás que gastar una acción con una tirada de fuerza y por cada éxito que saques podrás sacar una. Solo con que saques un éxito, si tienes un arma pesada, además ya las puedes quitar todas, ¿de acuerdo? En este caso no nos afecta demasiado porque solo hay una. Pero el problema es que si queremos que venga un investigador aquí y busque aquí o explore por aquí, tendremos que deshacernos de las fichas de escombros. Así que vamos a hacer esto, vengan. Pues por nuestra segunda acción, acordaros que era nuestra primera acción era buscar aquí, voy a hacer que Monterrey Jack haga una prueba de fuerza para quitar esto de aquí. Sin embargo, antes de continuar, recordad, tenemos que recibir uno de daño, amigos. Uno de daño porque nos han caído los cascotes encima del jeto. ¿Y qué nos dice? Herida abierta. No hay efecto. Mantén esta carta boca arriba. Pues bueno, boca arriba. Esto significa que no nos la quitaremos de encima. Pues qué bien. Y así, como quien no quiere la cosa, Monterrey Jack ya tiene 4 de daño. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a hacer esta prueba de fuerza. Por suerte, Monterrey Jack tiene un 5 de fuerza. Es su fuerte, nunca mejor dicho. Pues venga, en este caso, con un solo éxito ya nos va bien.
Bueno, ahora, 4 éxitos. Ahora, ¿sabes? Pues venga, por cada ficha de éxito podemos quitar una ficha de escombros. Pues venga, la quitamos. Pero solo de nuestro espacio, no de la loseta. Así que estas dos se van a quedar aquí. Y luego tendremos que esperar que a uno de los otros investigadores o el propio Monterrey pues vaya limpiando por aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, teniendo en cuenta que esto está bastante obstaculizado y que Monterrey, ya que es el que tiene más facilidad para limpiarlo todo, creo que voy a usar esos investigadores. Voy a mandar a Úrsula para aquí, ¿de acuerdo? Mirad, haremos 1... Segunda acción, recojo esto. 2, entro aquí. Como no tengo un arma pesada, no puedo quitar este cascote de aquí, así que se va a quedar aquí. Y vamos a hacer que nuestros otros dos investigadores pues vayan a investigar para allá. Vamos a explorar, ¿de acuerdo? ¿Os parece bien? Pues reenfoco un poquito y vamos a abrir puertas para allá. Pues venga, ya estamos aquí. Empecemos, por ejemplo, por el padre Mateo. Voy a explorar aquí y a ver qué nos dicen. A ver qué encontramos. Una puerta de piedra muy antigua está cubierta de grabados que representan una inmensa serpiente bípeda. Por supuesto, serpientes a gogó. La puerta se abre y el traqueteo de una vieja cadena es el único aviso que recibís antes de que un inmenso bloque de piedra se descuelgue del techo al otro lado. ¡Va directo hacia ti! Tú y todos los investigadores que estén en tu espacio sufrís 3 de daño cada uno, anulados por agilidad. Madre mía, este templo está lleno de trampas, tío. Venga, bandejita. Padre Mateo, agilidad de 3. O sea, tristeza total. Mirad, voy a tirar estos dados que están aquí, tristísimos también. Y vamos a ver qué evitamos. Los 3 de daño los pillamos. Cada éxito nos permite evitar uno. Pues venga, vamos allá. ¿Qué tenemos? No tengo ninguna pista, así que me evito 1 de daño solo. Me tengo que comer 2. Bueno, pues yo no sé si vamos a durar demasiado, ¿eh? Porque, amigos, estoy tragando quina, pero hasta en el paladar. Dolor punzante. Suelta 2 objetos aleatorios. Luego pone esta carta boca abajo. ¡Qué bien! Pues mirad. Tengo un objeto, que es el machete. Así que lo suelto. Por supuesto, el hechizo no es un objeto. Entiendo que no es un objeto, así que no lo puedo soltar. Me lo quedo, ¿de acuerdo? Pero suelto el machete. Pues muy bien, oye. Y ahora tenemos que robar la segunda cartita de daño. Pues venga, ¿qué será? Pinzamiento. Mantener boca arriba. Notas un dolor agudo seguido de un preocupante chasquido en la zona lumbar y las piernas te flaquean. ¡Ay, padre! Al final de tu turno, si no has realizado una acción de movimiento en esta ronda, pon esta carta boca abajo. Una acción de movimiento, ¿eh? Lo digo porque ahora seguramente cuando exploremos nos permitirán mover, pero no será una acción de movimiento. Así que en principio podríamos poner la carta boca abajo. Vamos a continuar. Esta sección parece un túnel excavado en la tierra. Varias herramientas rotas sugieren que se abandonó la excavación antes de concluirla. Pues muy bien, aquí tengo el módulo túnel. Podemos descartar esta fichita de exploración. En mitad del túnel hay un círculo de piedra esculpido sobre el suelo desigual. Bueno, pues un túnel que no acabaron, pero con un circulito de piedra aquí para hacer cositas buenas. Muy bien. ¿O qué es esto? ¿Ves una herramienta olvidada que está fuera de lugar en esta estructura tan antigua? Coloca extintor en el lugar señalado. Y tan fuera de lugar. Bueno, ya tenemos un arma pesada, ¿eh? Recordad que el extintor, ya lo habíamos visto, funciona como un arma pesada, ¿de acuerdo? Y además tiene una acción, descarta todo el fuego que hay en tu espacio y los espacios adyacentes. Muy bien. Pues aquí está el extintor en el túnel, continuamos. Y nos dice que la puerta de piedra está erosionada y desconchada. Podemos colocar una fichita de exploración en un espacio que ahora mismo no se ve en pantalla. Y tienes la oportunidad de moverte un espacio hacia la zona explorada. Por supuesto, claro que sí, gracias. Pues venga, el padre Mateo se mueve por haber explorado, por supuesto, pero no por haber hecho una acción de movimiento, ¿de acuerdo? Así que de momento podemos seguir poniendo el pinzamiento boca abajo. Lo que sí que voy a hacer ahora es, por mi segunda acción, vamos a buscar aquí, ¿de acuerdo? Recuerda, mi primera acción ha sido explorar, segunda acción, vamos a buscar. Pues venga, padre, confiamos en usted. ¿Qué dice? Hay un círculo de piedra esculpido sobre el suelo desigual. Pues lo buscamos. El círculo tiene varios símbolos grabados. Pruebas a girarlo y se mueve rechinando contra la piedra en la que está encajado. Pulsa para tratar de resolver el rompecabezas utilizando saber. Bueno, el padre tiene un saber de 4, así que vamos a ver este rompecabezas. Muy bien, como podéis ver, este rompecabezas es nuevo en esta expansión, ¿de acuerdo? Es un tipo nuevo de rompecabezas, que son círculos concéntricos que se pueden ir moviendo. El círculo del medio no se mueve, no se mueve, ¿de acuerdo? Y el objetivo de este puzzle es hacer que todas las figuras del mismo color estén alineadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta que señalo aquí de color morado, tenemos que hacer que esta sea morada y esta sea morada. Como podéis ver, también hay algunos espacios que no tienen figura, ¿de acuerdo? Pero harán que el puzzle pueda encajar igualmente. Así que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Tenemos 4 pasos para resolverlo y no tengo ninguna pista. Así que con 4 pasos voy a tener que mover el puzzle, mover estos círculos concéntricos y supongo que no podré resolverlo entonces. Así que veamos, recordemos que en la parte del medio, esto de aquí no se mueve. Así que solo podemos mover los 3 niveles de fuera. Pues veamos.
Bueno, a ver, este segundo círculo, por ejemplo, yo edito, pero os lo explico un poquito. Este segundo círculo, ¿vale? Solo tiene una pieza roja, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos dos piezas rojas. Si esta encaja con esta, ¿de acuerdo? Eso significará que esta de aquí encajará con esta de aquí y sería una roja. Así que voy a hacer un movimiento para arriba. Señalo este círculo y ahora le digo que la flecha uno para arriba, ¿de acuerdo? Muy bien. Fijaros también que aquí encajan los dos morados. Este supongo que será azul. Aquí tenemos los dos verdes y este es verde, así que este también tendría que ser verde. Muy bien. Pues esto creo que ya no lo voy a mover más, ¿de acuerdo? Ahora sería cuestión, por supuesto, de hacer encajar los demás. Fijaros que este es morado y este es rojo, este es morado y este es rojo, ¿de acuerdo? Esto significaría que esto es verde, ¿vale? Y iría aquí. Esto significaría que este rojo iría aquí, así que entiendo que esta de aquí seguramente la tenemos que mover dos a la derecha. ¿Dos a la derecha? Sí, creo que sí. Voy a seleccionar este de aquí y la voy a mover dos para abajo o a la derecha. Uno para aquí y uno para aquí. ¿De acuerdo? Fijaros. Todo rojo. Esto entiendo que es todo verde, todo rojo, todo morado, todo azul. Pues solo nos faltará una. Y ojo que creo que con un movimiento lo tenemos, ¿eh? Porque si esta de aquí la muevo una para abajo, esto será todo azul. Esto será morado, entiendo. Esto será todo rojo. Esto será todo verde. Sí, creo que sí. Venga, una para abajo. Ahí lo tenemos. Padre Mateo, amísimo. Rompecabezas completado. Muy bien. Una sacudida recorre el túnel cuando el círculo de piedra se ajusta con un chasquido. Pues venga, descartamos esta ficha de búsqueda de aquí. Y por supuesto, se enciende un único ojo enjollado en una de las cabezas de serpiente. No hay ningún efecto inmediato. ¡Oh! Esta serpiente necesita dos puzzles para abrirse, no uno. ¡Mierda! Pues venga, continuamos. Pues venga, esto ha sido la segunda acción del Padre Mateo, que como no se ha movido, no ha gastado una acción de movimiento, mejor dicho, en este turno, podemos poner el pinzamiento boca abajo. Tiene 2 y 2, cuidadín con el Padre Mateo. Pues venga, solo nos quedará Leo Anderson, vamos a explorar aquí y a ver qué sucede. Pues venga, Leo va a lo suyo, a ver qué trampa nos comemos, espero que nos la podamos evitar. Venga, esta puerta de piedra tiene unos surcos largos y profundos, ahí viene la trampa, venga. Un millar de chillidos ensordecedores brotan del oscurecido interior de la estancia. Una masa difusa de color negro se abalanza sobre ti a gran velocidad y pronto la bandada de murciélagos te ha envuelto por completo. Tú y todos los investigadores que estén en tu espacio sufrís 2 de daño y 1 de horror cada uno, anulados por fuerza. Bueno, pues no era una trampa, eran murciélagos, amigos. Anulamos con fuerza y tenemos 4 de fuerza. Mira, voy a coger dados calentitos, tío, que son estos de aquí, porque es que si no, está la cosa fatal. Los otros no me están saliendo. Tenemos que sacar 3 éxitos, como para evitarlo todo. Si no, pues a ver qué podemos hacer. Venga, ¿qué tenemos? Un éxito solo y no tenemos ninguna pista. No, menudas tiradas. Cuarteto, machete, zampoñismo ilustrado, ¿eh? Pues venga, nos comemos 2 de daño y 1 de horror y podríamos hacer 1 y 1. Voy a hacer 1 y 1, ¿de acuerdo? Para mantenerlo equilibrado. Ya que Leo va con 7 y 7, pues el que me salvo será 1 de daño, así que me cojo 1 de cada. Pues venga, empecemos por el horror. Así que venga, mirad. Corto un poquito por aquí y vamos a ver qué nos sale. ¿Qué nos sale? Un susto menor. ¡Ah! Tu corazón se acelera y te hace un nudo en la garganta. Resolver inmediatamente sin efecto adicional. Ya sabemos que los sustos menores solo son un horror boca abajo. Y finalmente, vamos a coger los daños y a ver si me sale una heridita leve. Y ya completamos el pleno. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Herida leve! ¡Fantástico! Pues nada. Ya hemos tragado lo que no está escrito, pues podemos continuar. En esta cámara se guardan toda clase de artículos variados. Bueno, pues cámara de almacenaje. Pues venga, continuamos. Wow, ¿y qué nos dicen aquí? 4 vasijas idénticas con forma de serpiente enroscada destacan entre todo lo demás. Coloca fichas de búsqueda. ¡Buah! ¿Cuántas fichas de búsqueda, madre mía? Pues venga, colocamos las fichitas de búsqueda. Muy bien. Y nos dice, de esta puerta sobresale un colmillo muy antiguo. Pues venga, fichita de exploración aquí con el colmillo. Y continuamos. Tienes la oportunidad de moverte un espacio hacia la zona explorada. Sí, gracias. Pues venga, movemos a Leo dentro de la cámara de almacenaje por nuestro movimiento gratuito y creo que vamos a empezar a buscar estas vasijas. Estas vasijas aparentemente idénticas, hay 4, pues empecemos, yo qué sé, por esta de aquí, ¿de acuerdo? Pues venga, se lo decimos a la aplicación. Esta vasija tiene forma de serpiente enroscada. Su cabeza está erguida y acaba en una especie de pitorro. La boca se abre dejando al descubierto 2 colmillos de piedra. 2 ojos de esmeralda miran hacia el este. Uno de los anillos de la serpiente sobresale del resto para poder usarlo a modo de asa. Pues venga, vamos a buscar. Examinas detenidamente la vasija, pero en ella solo encuentras grotescas ilustraciones de hombres serpiente torturando humanos. Sufres 1 de horror boca abajo.
Oye, pues qué bien. Me da a mí que todo esto que nos dicen lo tendremos que apuntar, ¿eh? Lo tendremos que apuntar. Así que ahora, cuando acabe esta partida, porque vamos a acabar aquí, que es ya la tercera ronda, voy a apuntarme esto. Pero de momento, un horror boca abajo, así que sin mirarlo, ya nos lo cobramos. Y bueno, y aquí no sucede nada más. Así que, a ver, dejadme que vuelva a mirar esto. Era esta de aquí, ¿eh? La boca se abre dejando al descubierto dos colmillos de piedra, un pitorro, dos ojos de esmeralda miran hacia el este. Vale, pues cancelo y todo esto me lo apunto para tenerlo en cuenta porque me da a mí que las otras cuatro tendrán cosas parecidas pero distintas. Si son idénticas, aparentemente idénticas, seguro que no lo son. Pues bueno, mucho me temo por eso que aquí va a acabar nuestra fase de investigadores porque todos hemos hecho nuestras dos acciones, pues vamos allá. Se lo decimos a la aplicación y confirmamos la fase de los investigadores. Una página suelta, movida por el viento y escrita con letra apenas legible, capta la atención de Padre Mateo. Incapaz de resistirse, decide leerla. Padre Mateo sufre dos de horror boca abajo, anulados por saber. Luego pone boca arriba uno de horror. Bueno, pues amigos, al padre Mateo le toca tragar. Su curiosidad intelectual hace que vaya a leer páginas que no tocan. Bueno, el saber del padre Mateo son cuatro. Así que venga, necesitaríamos tantos éxitos como podamos. Tenemos cero pistas. Así que, ¿qué tenemos? Pues mirad, cero éxitos, por supuesto. Así que venga, sufrimos dos de horror boca abajo. Voy a cortar por aquí, por ejemplo, y voy a sufrir estos dos de aquí. Y luego tenemos que poner boca arriba uno de horror. Os recuerdo que el padre Mateo tenía la cleptomanía que ya está boca arriba, así que esta no cuenta, más otra cartita boca abajo. Y ahora pues tenemos que mezclar un poquito y ver qué nos sale. ¿De acuerdo? Venga, mezclamos. Voy a poner boca arriba esta de aquí. ¿Qué dice? Histeria. Resolver inmediatamente. Pon boca arriba una carta de daño. Luego pon esta carta boca abajo. Pues venga, la pongo boca abajo. Tenemos aquí las tres y aquí tenemos las dos cartas de daño. Vamos a poner una boca arriba. ¿Y qué será? Pues el pinzamiento, claro que sí. Al final de tu turno, si no has realizado una acción de movimiento esta ronda, pon esta carta boca abajo. De momento se queda boca arriba y el pinzamiento del padre Mateo. Ay, padre, el lumbago, amigo, el lumbago. Pues venga, podemos continuar. Madre mía. ¡Oh! La luz del amanecer está cada vez más cerca del mosaico incrustado de joyas. Mueve la luz del sol al lugar señalado. Bueno, pues aquí está, ¿eh? La luz del sol que avanza un espacio. Va pasando las horas y nosotros vamos tragando lo que no está escrito. Fase de los investigadores. Bueno, gente, pues así está el percal. El cuarteto machete de momento no está teniendo demasiado éxito, ¿eh? Tenemos la cámara del trono llena de escombros. Como Monterrey Jack no empieza a limpiarla, Úrsula poquita cosa podrá hacer. Bueno, ella también puede hacer una tirada de fuerza, pero Monterrey Jack va más a tope. Tenemos a Leo Anderson ocupado con las cuatro vasijas. Creo que voy a hacer que él haga todo esto solo. Quizá nos dará tiempo a hacerlo. Ya me ha apuntado lo que había aquí. Y bueno, y el padre Mateo, bueno, tendremos que lidiar con su pensamiento, porque aquí ya no tiene nada que hacer, así que nos tendremos que mover. Probablemente hacia el final del túnel y explorar él por ahí, ¿de acuerdo? Y bueno, de momento iremos explorando también por aquí todo lo que podamos para intentar hacer más pruebas. Tenemos una y media hecha, porque recordemos que una de las seis serpientes solo ha encendido uno de los ojos, así que entiendo que aún no la hemos desbloqueado. Y el tiempo avanza, amigos. La luz del sol se adentra en el templo y la cosa se está complicando. Pero bueno, además hemos pillado lo que no está escrito, ¿eh? Fijaros, el padre Mateo tiene ya 4 de horror y 2 de daño. Úrsula está limpia, es la única que va bien. Monterrey Jack tiene 4 de daño con una herida abierta, además. Y Leo Anderson tiene 1 de daño y 2 de horror. Hemos pillado lo que no está escrito, especialmente teniendo en cuenta que acabamos de empezar la partida. Hemos jugado solo 3 rondas, ¿de acuerdo? Pero es que a la segunda ronda ya estábamos tiritando. Pero bueno, tendremos que encontrar quizá alguna manera de curarnos. Ojalá encontremos unas vendas o algo por el estilo. Y si no, pues tendremos que pillar. Tendremos que pillar, es lo que hay. Hostia, ahora que lo pienso. No, porque él no ha gastado la acción de movimiento. No le he dado un movimiento gratis a nadie, pero es que él no ha gastado una acción de movimiento. Así que este movimiento no daba movimiento a nadie. Así que estamos bien. Pues venga, creo que lo voy a dejar aquí. En el próximo vídeo veremos cómo continúan las aventuras del Cuarteto Machete en el templo perdido de Yik. Los que están perdidos son ellos. Parece que no dan pie con bola. Veremos cómo acaba la cosa. Yo lo dejo aquí, como siempre os doy las gracias por estar al otro lado de la pantalla y os mando un abrazo muy fuerte. Dentro de poco veremos cómo continúan las andanzas de estos cuatro mataos. De estos cuatro mataos que sinceramente pensaba que la cosa iría un poquito mejor. Pero bueno, Monterrey, mirad, mirad, id preparando la placa para el Zampoñas del año, que me parece que Dexter tiene un digno sucesor. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Uy, me cabe! ¡Ey!